8, gloria a Jesús. Yo dije, Señor, pero ese lugar, gloria a Dios, hay retraso. En ese lugar yo no veo futuro. En ese lugar yo no sé, pero yo como que no me siento bien. Aleluya, gloria a Jesús. Pero el Señor conoce todas las cosas. Cuando llegué allí, llegué agobiada, llegué atribulada de espíritu, llegué rota, llegué desbaratada. Aleluya, gloria a Dios. Pero dos o tres locas que Dios tiene allí prendidas como tizones me dijeron, camina para el monte, que allí es donde tú te vas a activar. Aleluya, cuando yo llego al monte, gloria a Dios, para buscar la presencia y llenarme de Dios, para recibir alguna palabra de parte de Dios, tú sabes la sorpresa que Dios me tenía en aquel lugar. El Señor me dijo, no te creas que tú viniste a buscar, porque ya tú tienes demasiado. Hoy te toca dar de lo que yo te di. Hoy te toca amaseca la masai. Hoy te toca surtir el alimento a los que están en este lugar, porque yo aquí no te traje, aleluya, para que tú estés dando lástima y pena. Tú eres una mujer preparada. Yo te preparé. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Y el enemigo golpeaba mi mente y me decía, no hay futuro, no hay futuro. Ahora sí te embromaste, no hay futuro para ti, aleluya. Y lo único que me confortaba era esa adoración, aleluya. Esa adoración, gloria a Dios, que vamos a cantar en este momento. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, que el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa y habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar del milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria, aleluya. Yo sé que va a haber un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser, porque el Señor es y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una promesa, habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque yo sé que viviré. Viviré para testificar.
yo soy heredero de victoria. Dilo de nuevo, aleluya. Yo vencí. Vencí, todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Aleluya. Bríndale un aplauso con vida al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Venía con un repertorio en mi mente, pero aquí las cosas se cambian, gloria a Dios. Vamos a cantar esta adoración, gloria a Dios, que Dios me dio aquí en medio de un proceso, gloria a Dios. Aleluya, hasta que suceda tienes que seguir adorando. Aleluya, vamos, vamos, adora hasta que el milagro suceda, gloria a Dios. Aleluya, hasta el trono de la gracia ha llegado la noticia que tu alma no se cansa de clamar y de esperar en su justicia. Se ha escuchado tu clamor y un decreto fue firmado. Nunca pares de adorar porque ya viene tu milagro. Yeah.
suceda tienes que adorar, tienes que clamar. No puedes de adorar. Y un mayor peso de gloria sobre ti reposará. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, te adoro, Señor Jesús. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y adorar al Rey de Reyes. Gloria a Dios, levanta tu mano, gloria a Jesús. Y dale gracias al Señor. Aleluya, porque a través de los procesos, lo que Dios permite en tu vida, lo que Dios quiere en tu vida, gloria a Dios, es moldear tu carácter, hacerte diferente, gloria a Dios, hacerte alguien, gloria a Dios, que nada te mueva, que nadie te mueva, gloria a Dios, que tú tengas una convicción firme en quién te llamó y quién tú eres. Aleluya, gloria a Dios, levanta tu mano y dale gracias al Señor. Gloria a Dios, Dios le bendiga, gloria a Jesús. Y la persona, gloria a Dios, que continúa por este lugar. Gloria a Jesús. Aleluya.